¿Cómo importo repuestos de auto? ¿Cómo importo zapatos? ¿Me puedes ayudar con el proceso de aduana en Venezuela, en México, en Estados Unidos? Quiero hacer mi marca de maquillaje. ¿Cómo puedo hacer? Estas son una de las preguntas, algunas de las preguntas que voy a estar respondiendo hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes en China, o ya es lunes en China. Para ustedes todavía es domingo. Aquí son las 8 de la mañana. Bienvenidos a todos los que están entrando. Saludos por acá desde Guangzhou, en el estado de Cantón, en el sur de China. ¡Wow! Veo mucha gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, como saben, yo todos los lunes, mi nombre es Giselle Bonnet, para quien no me conoce, todos los lunes en China, que es domingo todavía en Latinoamérica y en Estados Unidos, que es la mayor cantidad de seguidores que tenemos, y en España todavía, yo ahorita en España, por ejemplo, son las 2 de la mañana. Y hago estos en vivos para responder preguntas de importación. Entonces, si tú quieres hacerme una pregunta, lo puedes dejar acá en este chat donde estás viendo esta imagen, o también tú puedes ir a las historias y ahí hay una cajita donde dice deja tu pregunta acá, y a mí me va a aparecer en la pantalla. Entonces, bueno, como saben, aquí estoy con mi café, como siempre, todos los lunes y todos los días, porque me gusta. Cuéntame desde qué países van, mientras vamos contestando las preguntas. Vamos hablando de todo lo que les estoy contando. Por aquí saqué hoy mi libro, porque ahora no tengo tiempo, que no le hago promoción a mi libro. Yo escribí este libro, que me tardé 3 años, y me gané el premio de mejor vendido en la categoría de negocios y economía. Es un bestseller en negocios y economía de Estados Unidos, en Amazon. Que se llama 11 secretos para tener el éxito al importar desde China. Aquí te cuento los 11 secretos, que son procesos, pasos y trucos que no están establecidos en el proceso de importación de la A a la Z, y que tú puedes utilizar para hacer las importaciones, con ganar más dinero en menor tiempo y con más seguridad. Entonces, para los que lo quieran, este libro es mi recopilación de más o menos 3 años, donde estuve guardando todos estos secretos, y está disponible en Amazon. Tú puedes pedirlo online, que se te descarga automáticamente en tu teléfono, o lo puedes pedir impreso en Amazon. Ellos tienen su propia imprenta ahí y te lo mandan a la dirección que tú quieras. Y en Venezuela, en mi oficina de Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, está en físico. Ahí tú también puedes llamar y decir si estás en Venezuela. Y aquí en China también, claro, lo tengo en mi oficina en físico, porque ya hay personas desde China que me lo han comprado y me dicen, no, es que yo estoy aquí, estoy trabajando para una empresa, o mira, yo soy la esposa de alguien y quiero aprender, estoy aquí, soy latina. Hay muchos latinos acá. Entonces, también aquí en China tengo los libros en físico impresos. Si lo quieres, me puedes escribir al privado y yo coordino para enviártelo a cualquier parte de China. Entonces, bueno, empecemos con las preguntas. A ver, me contaron de dónde eran. Ya me dijeron, mira, soy de acá, soy de allá. Hola, Giselle, desde Ecuador. Hola, qué bueno. Voy a alejar un poquito de esto más porque está como muy cerca. Siento que no puedo como verme. Ay, cuando ahorita estaba cepillándome los dientes, me cayó un poquito de agua aquí, gente. Qué pena, que yo decía, qué feo eso. Parece como una mancha de grasa, pero no hay grasa. Es agua. Miren, bueno, entonces empecemos por acá. Precio, ahí veo muchas preguntas, pero vamos a empezar con la cajita primero. Vamos a ver por acá, a ver qué pregunta sale primero. Ajá, quiero importar varias cosas, lo último que esté más vendido. ¿Tienes una lista? Sí, mira, yo tengo una lista que se llama mi listado de proveedores, donde yo tengo lo más vendido, lo más importado desde China. Cada producto también tiene su catálogo con su contacto de su proveedor. Está en una plataforma online donde tú vas a entrar, como si entraras a tu Instagram o a tu Facebook, tienes tu email y tu clave, y tú entras ahí y empiezas a ver catálogos, productos. Y además, lo bueno de esto, que esto es, no es nada más que estás comprando ese listado de proveedores, tú estás comprando una membresía para toda la vida, donde nosotros cada 6 meses vamos a meter ahí todo lo nuevo de lo que está de moda, lo que está más demandado. Y la actualización viene en unos pocos días, porque ya salió hace 6 meses y ahorita en marzo es la nueva actualización y va a venir lo nuevo. Así que todos los que estén ahí van a poder tener la oportunidad de ver qué es lo nuevo que se está importando. Y también todos esos proveedores que yo incluí ahí, es un trabajo que he hecho con mucho tiempo y de especialización y detalle, de ubicar las mejores fábricas más confiables en China.
que son proveedores verificados por mi empresa, porque hay personas que me han dicho, bueno, pero yo voy a Alibaba y tengo millones de opciones ahí, sí, pero tú no sabes cuáles son los verdaderos en Alibaba, cuál es la fábrica directa, cuál es revendedor, cuál es confiable, cuál no tiene, tiene demandas activas. Entonces yo me tomé ese tiempo, de hecho me tardé casi un año recolectando todos esos proveedores ahí, y los tienes ahí para siempre. Puedes descargar los catálogos, tienes el contacto de los proveedores, les pides los precios, y son de los productos más importados desde China. Y aparte lo compras y cada 6 meses te llega una notificación. Mira, hemos actualizado, así que puedes estar ahí de primero en la fila con lo nuevo que se está importando para aprovechar oportunidades. Que lo quieren comprar, lo piden por privado. Cuesta $350 y, como les digo, tiene todos los, un listado de proveedores. Son en total 45 productos los más importados desde China. Y tiene 134 proveedores ahorita, y vienen 134 catálogos con todos los más importados de China, de las mejores fábricas, de las verificadas por mi equipo. Y viene la actualización en unos días. Entonces, bueno. Por ahí lo pueden pedir por privado, pueden pagarlo por PayPal, con tarjeta de crédito, con Zelle de Estados Unidos, Zelle, con transferencia en Panamá, pueden pagarlo. Algunas personas pueden pagar en bolívares. Hay veces que necesito bolívares en Venezuela y necesito también. Y también en Argentina estoy recibiendo pesos argentinos ahora, porque tengo cosas que tengo que pagar allá. Entonces puedo recibir a los argentinos que siempre dicen, ay, que está difícil los dólares, que el dólar está carísimo, porque tienen la historia que le ha pasado a muchos países, lo del dólar paralelo y el dólar oficial. Entonces, bueno, esa es la pregunta que vamos a ver. Mira, Miguel 1508, le voy a responder esta pregunta que está acá. Saludos desde Estados Unidos. Sí, quiero comprar un food truck. ¿Cuáles son los pasos? Mira, primero tienes que buscar el fabricante y que tenga los permisos y haya fabricado el food truck con la norma de los Estados Unidos. Entonces, y de ahí en adelante, bueno, pedir la cotización del food truck y cotizar el envío y la aduana. Vamos a ver para acá, seguimos con las preguntas. Ok, quiero que me asesores tú personalmente. Bueno, miren, yo hace también, no sé, unos meses, ni siquiera un año, decidí dar asesorías personalizadas, porque sí son muchas personas que me dicen, mira, yo hablo con tu equipo y tu equipo es muy simpático y todo, pero a mí me gusta cómo hablas tú, cómo me explicas tú eres la que sabes todas las cosas. Claro que mi equipo, bueno, son gente que yo les he enseñado a explicar todos los servicios, a todos los procesos, pero yo tengo 12 años de experiencia, eso no se transmite así en un pasito tan rápido. Entonces, bueno, yo tengo mi asesoría personalizada, donde nada más recibo 6 personas por semana, porque tengo que hacer muchísimas cosas. Por ahora, por lo menos esta semana, la tengo súper llena, no, ya no tengo espacio, pero pídela por privado. Entonces son 3 asesorías en una. Primero te reúnes con un especialista de comercio internacional, le cuentas todo lo que tú quieres, qué país eres, qué producto quieres importar. A veces no tienes producto y yo te ayudo a definir el producto. Y te digo, mira, esto para ti, con este presupuesto, con este país, con tu experiencia, es bueno. Y después nos reunimos tú y yo la segunda en video, y yo te guío y te digo, mira, lo vas a hacer de esta manera, esto es lo que tienes que hacer, estos son los pasos, así lo vas a hacer mejor. Bueno, yo asesoro ahora hasta a mis clientes en la parte de la venta para que vendan rápido y en masa, porque si han visto otros videos, yo les digo, mira, al importar no termina en el momento en que te llegan tus productos y conseguiste el producto a buen precio, con buena calidad, que hiciste el envío bien, que pasaste la aduana sin problemas. El éxito para tú decir, soy exitoso importando y que de verdad gané y lo hice bien, fue cuando te llegó el producto y lo vendiste rápido y volviste a comprar. Porque ya he contado esta historia, es una fórmula que tómenla en cuenta. Si tú te vas a ganar $10,000 importando un producto, ¿verdad? Y tu ganancia, vendes el producto y tu ganancia la divides en 2 meses. Vamos a poner que vendiste rapidito todo en 2 meses. Van a ser $5,000 por mes que tú ganaste. Pero si tú te tardas un año, por ejemplo, como mucha gente le pasa, 12 meses vendiendo el producto, te ganas $833 por mes. Entonces ahí es donde la gente fracasa y no le va bien y no crece y no tiene un éxito de verdad, donde la gente, tú ves, compra casa, carro, viaja a sitios chéveres con su familia, van creciendo y tienen más dinero, porque entonces venden muy lento y el dinero, la ganancia, no es que sea mala, consiguen todo, hacerlo bien, pero se toma todo ese tiempo y la ganancia se diluye entre tus gastos. Porque vamos a poner 833, entonces ¿cómo vas tú a pensar, mira, voy a crecer, voy a volver a comprar? Aparte se alenta el proceso de compra y la gente se queda sin inventario. Porque entonces dicen, ah, no, pero es que mira, todavía tengo que esperar 4 meses para poder volver a comprar, o 6 meses, porque todavía no tengo dinero. Porque estoy recogiendo, estoy vendiendo, y después entonces a los 6 meses vuelves a comprar, pero tarda más o menos 3 meses todo el proceso de compra desde...
que dices, ok, voy a mandar el dinero, hacen la producción y todo. Entonces, 9 meses para volver a comprar y así. Entonces, ahí les digo, bueno, les estaba contando eso, que, bueno, que mi asesoría personalizada esa. Ay, ¿cuánto cuesta? Porque no dije, siempre me dice, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Cuesta $280 y son las 3 veces. Ah, bueno, entonces ya saben, la primera con una de mis asesoras profesional de comercio internacional, que le cuentas todo y ella me da todo a mí en un documento para que tú y yo no perdamos tiempo. Cuando yo llego a hablar contigo en video, ya yo sé quién eres tú, de dónde eres, cuál es tu experiencia, bueno, toda tu historia, ya yo tengo en mi cabeza ya planeado una asesoría, pero igual empezamos a hablar y yo empezamos a desarrollarla juntos. Y después, una tercera vez, conmigo otra vez, nos reunimos para hacer revisión de avances, porque es muy importante. Yo misma pago asesorías de muchas cosas todo el tiempo y me encanta y siento que he tenido mucho éxito en mi vida, porque de verdad he comprado la experiencia y el conocimiento de personas que han tenido mucho éxito en diferentes ámbitos, en gerencia, en marketing, en ventas, en todo eso. Yo de verdad muchas de las cosas que sé hoy, que sé que soy un avión, como dicen en Venezuela, las sé, no porque las estudié, las que mejor sé, las que les digo, las que me han dado más dinero es porque le he pagado a personas. Y mira, quiero hablar contigo y por favor enséñame cómo se hace esto y cómo voy a hacer. Y entonces, bueno, pero me doy cuenta que cuando tú tienes una asesoría, siempre avanzas, anotas todo en tu libreta, tienes que tener un papel y un lápiz, y llega un punto en que avanzaste, hiciste todo y dices, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Entonces dije, bueno, podría cobrar una segunda asesoría, pero no, me gusta hacer algo así como un proyecto, porque no sé, me gusta trabajar de esa manera. Aparte, para mí, lo más importante es que ustedes se vuelvan importadores regulares y vayan muy bien y hagan todo bien para que yo en el futuro sea su mano derecha aquí, como soy la mano derecha de muchos clientes, que para mí son los clientes ideales, los que más amo. Bueno, a todos los quiero, pero el cliente más bueno para mí es el que me llama todos los meses y cada 2 meses y me dice, ay, Giselle, mira, ya vendí, voy a comprar de nuevo. Giselle, voy a comprar de nuevo. Giselle, mira, otra orden, ya voy a mandar el dinero. Ya la fábrica va a empezar a producir. Y ese es mi sueño, tener, bueno, cada vez más clientes que todo el tiempo estén comprando, 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 porque eso me genera ganancias. Entonces nos reunimos la tercera vez y hacemos la revisión de avances, tú y yo también. $280, 3 asesorías. Ahí va. Mira, Justin Aguino, ¿por qué hay retrasos en HK, en la aduana y las importaciones? Bueno, para los que no saben, HK es las siglas de Hong Kong. Y Hong Kong está pasando ahorita por un problema por un momento muy crítico con lo del COVID. Se les descontroló de nuevo y hay demasiados casos, personas muriendo, habilitaron los otros hospitales nuevos. Y cerraron la frontera con China otra vez. De verdad está muy complicado. Y aquí en China también. También aquí en China también está muy complicado. De hecho, esta semana he estado muy triste, o sea, como ya cansada. Ustedes todos deben estar cansados de la pandemia. Yo estoy re mega cansada porque yo estoy aquí en China y estos chinos de verdad son demasiado estrictos y drásticos y radicales. O sea, aquí es una cosa como que, primero que te tienen controlado todo. Ellos saben a qué hora y en qué minuto sales tú para cualquier parte porque tú tienes en el celular una aplicación que se llama WeChat, que está controlada por el gobierno y es también una aplicación que yo amo porque me ayuda a comprar mi comida, a pagar mis cuentas. Es mi WhatsApp, hablo con mi hija, hablo con mis empleados, es súper divertida, tiene una parte donde tú puedes ver las fotos que las personas montan. Tiene las historias como el WhatsApp tiene las historias, o sea, es una aplicación muy buena, pero esa aplicación la maneja el gobierno y el gobierno sabe a qué segundo saliste tú de tu casa porque está en el tracking, tiene el GPS y sabe dónde estás tú en cada momento. Y saben lo que hablas también por ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, la semana, ayer o anteayer, fue anteayer, creo. Anteayer había una feria especializada donde en el mismo complejo donde hacen la feria de Cantón y encontraron una persona que había hecho trampa y había mostrado, porque la aplicación, explico por qué, la aplicación aparte te da un código especial como un QR code que dice que tú se muestra verde y si tú estás en verde tú no tienes COVID, tú no tienes problemas, tú estás bien y eso tú lo muestras en todas partes para entrar. Cuando se pone anaranjado es porque tú estuviste en una zona donde hubo alguien que tuvo COVID. Y cuando se pone rojo, tú tienes que irte para unos facilities de ellos. Y tienes que ir a cuarentena porque quiere decir que muy posiblemente tengas COVID o ya tengas COVID. Y pues bueno, cerraron todo el sitio completo, la feria, o sea, el complejo, que es un complejo gigantísimo, o sea, no les puedo decir, o sea, debe tener unos 4 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, porque es una cosa inmensa. Imagínense que caben 25.000 stands, los estacionamientos, todo bueno, pero acordonaron todo eso con un montón de gente. Y eso está
complejo acá. No estamos, yo veo las noticias y digo, mira, no sé, todos los países en Inglaterra dijeron que ya se quitaban las máscaras. Yo hablo con mis clientes en Venezuela, en México, en Ecuador, en Chile, en República Dominicana, en Miami, Estados Unidos, y todos me dicen, no, aquí todo el mundo va normal, la gente no usa máscara, lo usa a veces, no hay muchas cosas, la gente tiene COVID y ya es normal, andan por aquí, por allá, no, por aquí tienes COVID y parece que tuvieras, no sé, el anticristo. Te llevan y te encierran y cierran a todos los que estuvieron alrededor de ti. Entonces, por eso Hong Kong está así. Porque como tienen tanto COVID, entonces están regulando todos los movimientos de todo. Ok, ¿cómo se puede hacer para traer varios productos de diferentes proveedores en un solo envío? Dice Marty Vilch. Marty, tú tienes que agarrar, tú compras todas las mercancías con todos los proveedores y tú las envías a un solo almacén. Yo presto ese servicio, de hecho tengo muchos clientes que tienen muchos proveedores, tengo clientes hasta que tienen 27 proveedores, siempre lo digo, ¿verdad? Tengo un cliente que tiene 27 y él compra todas sus cositas con todos sus 27 proveedores y él dice, ok, mira, me van a entregar en la dirección de Pinchilí, que es esta dirección. De hecho, nosotros ya hablamos con sus proveedores, porque voy a aclarar esto. Hay mucha gente que me dice, hay un chico, por cierto, que voy a hacer un live con él, que es el que siempre he contado que empezó con $100 y de ahora ya va por $16,000 importando, que de verdad ha sido un caso de éxito increíble. Se llama Miguel Paredes. Y él me estaba contando, al principio yo no la entendía, cómo hacía tu empresa, por qué no me daba la dirección del almacén. Es que mi empresa, tú me tienes que dar la factura de tu compra, yo llamo al proveedor y le digo, mira, yo soy la empresa que represento a Marty, y yo voy a recoger las mercancías y tú le dices a él, sí, ellos son mi empresa y nosotros las recogemos. ¿Por qué no doy la dirección? Porque aquí los chinos son de verdad un poco locos y ellos van y mandan un montón de cajas, no le ponen el nombre del cliente, no ponen nada y después nosotros empezamos a averiguar y a hacer una investigación como, no sé, el FBI, a ver de quién son esas cajas, de quién mandó eso, y eso nos hace perder muchísimo tiempo y es un desastre. Entonces, la manera de hacerlo es, ustedes me dicen, mira, yo quiero hacer mi consolidación de cargas, entonces yo me dan sus facturas y yo llamo a los proveedores con mi equipo y les digo, mira, yo soy la representante de Marty y me van a mandar todas sus mercancías, aparte ellos me van a llenar una forma, me van a decir, ah, mira, yo soy Jin Jin International, vendo globos de fiesta, por ejemplo, y voy a mandarte 25 cartones de esta dirección con este número de teléfono, ya yo sé cuando llegan tus 25 cartones que son de Marty. Ok, entonces para que entiendan todos, porque muchas personas, hola Joseph Fernández, ¿cómo estás? Joseph vivía aquí, hola, ¿cómo estás, lindo? Espero que estés bien, está en Brasil, tan bonito. Bueno, eso era esa respuesta. Vamos a seguir por aquí con las preguntas de la cajita de información. Ok, con $10,000, ¿puedo empezar a importar zapatos? Sí, $10,000 es un monto que tú puedes usar para eso. De hecho, en zapatos yo diría que es el mínimo que tú tienes que utilizar, porque de verdad los zapatos es un mundo muy bueno. Los zapatos es uno de los productos más importados desde China, pero también es uno de los más competidos. Entonces, bueno, con $10,000 tú puedes llegar a tener una fábrica que tenga un buen precio, que le puede poner tu logo y tu marca a tu producto. Y además puedes utilizar los envíos de LCL o puerta a puerta de mi empresa, porque con $10,000 no vas a llenar un contenedor, son unas cajas. No sé cuántas cajas porque va a depender, son botas, son sandalias planas, son zapatos de goma, tenis, de hacer ejercicio, dependiendo del tamaño va a ser la cantidad de cajas, pero $10,000 no se llena un contenedor de zapatos, ni que sea la bota así gigante, porque ya lo sé, ya tengo clientes de zapatos, pero sí puedes empezar con ese monto. Ok, vamos a seguir por acá con las otras preguntas. A ver, ¿me ayudas con la aduana en Venezuela? Sí, claro, nosotros ayudamos con la aduana. Mira, yo tengo dos maneras de las que ayudo a los clientes de Venezuela a hacer la aduana allá. Nosotros tenemos el envío puerta a puerta, que es donde la mercancía yo la mando a nombre de mi empresa y yo entro y nosotros hacemos todo el proceso de aduana y entrada al país a nombre de mi empresa y ya nosotros le entregamos sus cajas a cada persona en sus manos y ellos no tienen que hacer como el registro de su empresa y hacer el pago de los impuestos a ellos y hacer el proceso de aduana. Entonces, y otras personas también que más que todo son los que llevan contenedores completos, ¿verdad? Porque este servicio puerta a puerta que te digo es ideal para las personas que tienen menos de un contenedor. Normalmente cuando tú llevas un contenedor completo, yo te ayudo con la aduana también. Yo reviso todos los permisos que tú necesitas, todos los documentos. Si los tienes, bueno, ya te digo, ajá, bueno, dame la copia. Si no los tienes, también te ayudo a sacarlos.
Y yo hago todo, yo reviso cuando va llegando el contenedor y lo vamos declarando, te digo, mira, los impuestos son tanto, pagamos los impuestos, y después yo te paso todas tus facturas a tu nombre, y yo también me encargo que salga el contenedor de la aduana, del puerto, y te lo y el transporte hasta tu negocio. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son mis respuestas para ti, porque no sé si tú eres una persona que compra por contenedor o eres una persona que compra por menos de contenedor. Seguimos por aquí. Vamos a ver, tengo mis pelos como, como así, listo. Ok, vamos a ver. Quiero vender artículos de fiesta. ¿Qué debo hacer primero? Dice, mira, los artículos de fiesta tienes que buscar un muy buen proveedor. En China hay demasiados revendedores de eso con precios súper altos. Entonces tú tienes que buscar un proveedor que también se adapte a tu presupuesto. Yo te recomiendo también que tengas un presupuesto, tú definas. Bueno, mira, yo voy a hacer mi importación y voy a importar artículos de fiesta y yo me voy a gastar tanto dinero en esto. Y vas a buscar proveedores que te den el precio según tu presupuesto, porque aquí tú puedes decir, bueno, voy a comprar hasta tres caretas de fiesta o guirnaldas, yo no sé cuál, tantas cosas que hay, globitos. Entonces, te aconsejo eso. Si quieres ayuda, también yo te puedo ayudar a buscar los proveedores. Tú me dices, mira, este es mi presupuesto, yo voy a importar esto, quiero empezar de esta manera y nosotros te ayudamos. Me tienes que decir también en qué país y yo te digo todo lo que necesitas. Ok, vamos a ver qué más por acá, otra pregunta. Quiero aprender a importar, ¿me enseñas? Bueno, mira, yo no enseño yo personalmente, así como que la asesoría que acabo de contar ahora, que me voy a sentar contigo y te voy a enseñar, porque yo tengo un curso grabado que tú lo puedes ver a la hora que tú quieras, en el ritmo que tú quieras. Tú puedes entrar, pide el link por privado o pídelo al WhatsApp más 861-360-000-8314. Muchos de mis clientes hoy en día hicieron ese curso y importan como, bueno, como unos profesionales, porque está diseñado para eso. También tengo clientes que tenían empresas y hicieron que sus empleados hicieran el curso para que se potenciaran muchísimo más y pudieran saber cómo hacer mejor el proceso de importación. El curso se llama Cómo Importar Desde China y en 12 horas, en clases desde 2 minutos a 10 minutos, explicado de una manera sencilla y fácil, yo te digo cómo importar paso a paso, los trucos, las estrategias, las trampas, cómo negociar con los proveedores. Y además, ese curso incluye, tengo dos precios. Hay un precio que incluye asesoría personalizada por un año. Después, cuando tú dices, bueno, ya sé todo, hice todo el curso, pero necesito que me ayuden porque yo voy a importar esto que es especial así, yo necesito que me asesoren. Incluye un año de asesoría, cuesta $497, y el que no incluye el año de asesoría, que hay gente que dice, bueno, no, yo lo voy a hacer y después veo si necesito la asesoría, cuesta $297, ¿ok? Está en una plataforma también, entras con tu clave, con tu correo y empiezas a ver ahí las clases grabadas. Yo, bueno, yo también hago muchos cursos, ahorita hice uno de fotografía muy bueno, que si ven todas mis fotos nuevas, está mucho, mucho mejor, ya me siento más profesional de fotografía. Para tomarles mejores fotos a ustedes, porque en mi Instagram personal todo el día estoy tomando fotos, miren este edificio, miren estas cámaras, miren estos drones, miren estas comidas raras en China. Entonces dije, voy a hacer un curso de fotografía para hacer mejor mis tomas y de filmación también, porque el curso era de filmación y fotografía. Y bueno, ahí tú lo puedes ver cuando quieras. ¿Quieres más preguntas, más información? Pídela por privado. Ya este curso lo han hecho muchísimas personas, les digo la verdad, estoy muy orgullosa, me tomé 6 meses en escribirlo, porque era clase por clase, pasito por pasito, y luego me tomé, bueno, no, como unas 3 semanas en grabarlo, porque es para verse ahí en la cámara y grabar. Bueno, vamos a empezar con, por ejemplo, cómo poder pedir los precios en China con el mejor Incoterm, y ahí vamos viendo cómo negociar con los chinos, cómo vas a hacer el proceso de aduana, cómo vas a hacer la proforma, cómo es el contrato de compra, cómo definir cómo es un buen proveedor, cómo definir un buen producto, cómo buscar en Alibaba efectivamente. Ok, vamos a ver. ¿Se necesitan permisos especiales para importar lámparas? Bueno, ¿y si basarte a qué país? A ver, ¿qué más? Encontré un proveedor muy bueno en Alibaba y no sé si es honesto de verdad. Bueno, mira, nosotros hacemos validación de proveedores. Tú me dices, mira, el nombre del proveedor que yo conseguí en Alibaba es Yukan International de Shanghai. Y nosotros, me dices, yo hablé con una chica ahí que se llama Kiki. Sabes que los chinos tienen unos nombres así todos chistosos. Entonces, yo hablé con Kiki. Nosotros entonces agarramos y los llamamos y le decimos, mira, vamos a hacer una verificación de tu empresa. Todos los chinos están preparados para eso. Eso es normal aquí. Y ellos nos dan su licencia de negocios y nosotros vamos a revisar cuántos años tiene de establecido, cuál es el capital establecido,
y cuál, y si tienen demandas activas o no. Eso te puede dar un muy buen perfil y saber si es honesto o no, porque pues, vas a ver, bueno, mira, tiene 10 años establecido, sí, bueno, tiene un capital registrado de $200,000, mira, tiene 600 empleados, porque también revisamos su Ministerio del Trabajo. Tiene 600 empleados registrados, no tiene demandas activas, o no, mira, es una empresa que tiene 3 años de registrada con $20,000 de capital, tiene 4 demandas, una de un señor de Irán, otro de Líbano, otro de Australia, otro de Estados Unidos, tiene 3 empleados nada más en el registro de comercio, en el Ministerio de Trabajo. Ya dices, no, mejor no me meto ahí, porque de verdad sí. Alibaba tiene 150 millones de usuarios activos, pero de los 150 millones hay un montón que no son buenos y otros sí son buenos. De hecho, por aquí hay un chiste que le dicen Alibaba y los 40 ladrones, porque también ahí de verdad, eso es como la selva. Tú entras ahí como de verdad, como un conejito, y vas a ver si consigues bien la comida o no, y también están los animales violentos que te van a comer. Entonces, ten cuidado con eso. Ah, ¿cuánto cuesta? Porque siempre la gente me dice, ay, hablaste en el live y no dijiste cuánto costaba. ¿Cuánto cuesta la validación? Cuesta $150. Y por ejemplo, si yo soy tu agente de compras, eso no tienes que pagarlo. Está incluido en que yo haga la compra por ti y todo. Y es parte de mi servicio. Yo digo, ah, bueno, yo voy a comprar para ti. Vamos a poner que tú estás comprando muebles. Entonces yo hago la compra y yo tengo que verificar, porque yo lo que hago es garantizar que las compras estén hechas con proveedores que sean buenos, que sean estables. Y si lo quieres solo, porque hay gente que dice, bueno, yo primero quiero validar y después veré si hago la compra, porque voy a pedir la muestra, cuesta $150 y se entrega en 5 días hábiles. Ajá, vamos a seguir con más preguntas por acá de la cajita de información. ¿Cuánto cuesta el envío puerta a puerta a Venezuela? Mira, la tarifa ahora, esta semana, está en $780 por metro cúbico. Un metro cúbico, para que tengan idea de las personas. Yo cuando empecé a importar, yo decía, ¿cuánto es un metro cúbico? ¿Será así el tamaño de un televisor o cómo es? Yo no sabía, de verdad, pero para los que no saben, entonces es más o menos, calcula, imagínate 10 cajas de 50 por 50. 50 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Y de esas son 10 cajas. Eso es un metro cúbico y cuesta $770. ¿Ok? Y el mínimo es medio metro. O sea, el mínimo son 5 cajas, para que sepas. Hay gente que compra el mínimo y dice, ah, bueno. Vamos a ver, otra pregunta. Ay, dice que no se puede subir la pregunta. Qué raro. A ver. Seguimos por acá. Quiero tu libro. ¿Dónde lo tengo? Ah, bueno. Pero ya eso lo dije al principio. Aquí está mi libro. Para los que entraron nuevos, está disponible en Amazon, está disponible en mi oficina de Venezuela, en Barquisimeto, y está disponible aquí en China también, en mi oficina de China. En Amazon lo puedes comprar online, que se te descarga automáticamente en tu teléfono y lo puedes ir leyendo allí, o también lo puedes pedir impreso y ellos te lo imprimen, el mismo Amazon tiene su imprenta, y lo envían a la dirección que tú quieras y te llega así duro y todo. De verdad, este libro, bueno, ya saben, los que saben, me gané el premio de mejor vendido, es un bestseller en la categoría de economía y negocios, porque todo lo que dije aquí son cosas que nadie dice, que nadie quiere que sepas, o por lo menos los importadores más experimentados no quieren que todo el mundo sepa estos secretos, que son 11 secretos para tener éxito al importar desde China, que he aprendido durante todos mis 12 años de experiencia. Entonces, bueno, por acá sigo. A ver, seguimos con otro. Estoy comprando de varios proveedores, ¿tienes almacén? Sí, mi almacén está aquí en la ciudad de Guangzhou, está todos los días trabajando, recibimos mercancías de todos nuestros clientes, aunque también yo puedo consolidar mercancías en otras ciudades, en otras áreas de China, porque yo tengo clientes, por ejemplo, que compran un montón de fábricas en Shanghai, y nosotros tenemos ya los almacenes que podemos manejar de las navieras por los contratos que tenemos con ellos, y vamos y decimos, ok, bueno, vamos a poner Ricardo, como tienen todas las fábricas, tiene 4 fábricas allá, entonces nosotros buscamos el almacén y lo consolidamos allá y exportamos desde allá, porque no vale la pena traerlo hasta Guangzhou. China es demasiado gigante. Ustedes no sé si tienen idea, pero imagínense que esto es así como que yo puedo volar de aquí a la otra punta de China 8 horas en avión. O sea, como que de Latinoamérica a Europa y todavía estoy dentro del mismo país. ¿Cuánto cuesta el libro en Venezuela? Cuesta $15 y lo puedes pagar en bolívares o lo puedes pagar en dólares también. Sarmiento Miguel, te amo. Tan lindo, qué bonito, Sarmiento. Quiero importar vasos de acero. Mira, sí, vasos de acero es uno de los productos que está ahorita como... Bueno, ahorita no, ya tiene bastantes años como en auge. La gente está importando eso para ponerle sus logos. La gente de publicidad lo vende para los eventos. Está muy de moda el acero que mantiene el frío.
Entonces, bueno, ¿qué te puedo recomendar con eso? Tienes que buscar el proveedor, si no lo tienes yo te puedo ayudar. Y el proceso de importación para eso, que son productos que no tienen ningún tipo de, como de, o en muy pocos países tienen regulaciones. Todos los que manejo, la verdad, no tienen regulaciones. Así que puedes pedirme más información por privado para explicarte todo también, porque me tienes que decir de qué país eres tú para yo decirte, ah, mira, sí, aquí he trabajado, esto es así, esta es la calidad, puedes buscar tú mismo en Alibaba o yo también te hago toda tu búsqueda. Ok, entonces seguimos por acá. Quiero tener mi propia marca de maquillaje. Ok, muy bien. Mira, ya yo he trabajado con marcas de maquillaje diferentes y compro maquillajes para personas, por lo menos una de mis clientas que le hice su desarrollo de sus lipsticks es Gaby Espino. Aunque la mayoría de sus lipsticks están hechos en Estados Unidos, porque después me da pena, me va a decir, Giselle, no digas que estoy comprando en China, porque realmente ella tiene un beneficio de comprar los lipsticks en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, les digo que tienes que pensar, porque hay gente que quiere importar maquillaje y ha venido a mí y me dice, no, tengo $1,000, tengo $3,000. Tú tienes que pensar por lo menos en 12,000 o $15,000 para comprar maquillaje con tu marca, porque claro que si a lo mejor tú vas aquí a cualquier mercado de los chinos, tú vas a comprar un montón de maquillaje ahí y puedes comprar $1,000, $2,000 en cualquier tiendita de un distribuidor, de un mercadito, de un distribuidor del mayor. Pero si tú quieres ponerle tu marca y tu logo, sí se puede y es muy bueno, pero tienes que ponerte en ese presupuesto de 12 a $15,000. Y si necesitas ayuda, dime a mí, ya yo tengo todo aquí. Y he trabajado y tengo la experiencia, sé cuál es la calidad, sé cuál es todo. Tú le pones tu marca, una marca fabulosa, y lo hacemos para ti. Ajá. A ver, ¿quién más? Vamos a seguir por acá con otra pregunta. A ver. Hola, ¿cuándo importan artículos de China? Todo el contenedor debe ser del mismo producto. Hola, sí, mira, tú no tienes que tener todo el mismo producto, pero lo que estamos hablando ahorita, yo hago consolidaciones de cargas de muchísimas cosas, tú puedes comprar todo lo que tú quieras y lo puedes consolidar. Algo que sí tienes que tomar en cuenta es que, por ejemplo, para pasar la aduana, tenemos que revisar también cuáles son los permisos y las cosas que necesita cada producto, porque hay gente que dice, ah, bueno, mira, es que yo voy a meter en el contenedor unas bicicletas eléctricas o unos scooters eléctricos y también estoy comprando lavamanos. Pero los lavamanos no tienen regulación en casi ningún país, de los que yo trabajo de Latinoamérica, por ejemplo, que no, porque a lo mejor sale alguien y dice, no, es que yo vivo en tal país y dice, ay, yo, bueno, yo tampoco es que me sé todas las aduanas de todos los países porque no tengo clientes en todos los países. Espero un día los tenga. Entonces, bueno, pero bueno, si vas a meter las bicicletas eléctricas, tienes que ver, ah, bueno, necesito un permiso porque eso tiene una batería, a veces tienen regulaciones en los países. Pero sí, mira, tú puedes meter de 100 fábricas, no hay un límite. De todas las fábricas que te dé la gana, de tantos productos que te dé la gana, tú puedes meter en el contenedor. Imagínate que tú estás comprando, cuando tú vas a mandar un contenedor, tú estás comprando esa caja que se llama contenedor. Y ellos no te están diciendo, no, es que nada más puedes vender un producto, que no. Tú estás comprando esa caja y tú dentro de esa caja, tú estás comprando que esa caja sea transportada llena de algo a tu país. Entonces tú ahí puedes meter todo lo que tú quieras. Lo que sí, vamos a verlo desde otro punto de vista, porque ahora se me ocurrió algo que pasa también. Hay fábricas que te dicen que mínimo te venden un contenedor. Entonces ahí sí tú tienes que llenar el contenedor con un solo producto. Por ejemplo, no sé, llantas, cauchos. Yo trabajo con muchas empresas que importan cauchos y eso tiene que ser el contenedor completo. No puede ser menos de un contenedor. Algunos materiales de construcción también tiene que ser el contenedor completo, no puede ser menos de un contenedor. Mira, por acá sigo. ¿Dónde queda tu oficina en Barquisimeto para comprar el libro? Mira, queda en un centro comercial que se llama Da Vinci. Es una oficina muy bonita y un montón de gente ahí trabajando. Lamentablemente no tengo la oportunidad de haber visitado la oficina todavía porque tengo como 2 años que no voy a Venezuela. Y hasta antes estaba en otro sitio. Entonces, no, cuando la mudaron, yo ya no pude ir a Venezuela. Espero poder ir en algún momento cuando esta frontera abra. ¿Cómo funciona? ¿Dónde puedo ver los productos? ¿Se pueden personalizar? ¿Cuál es el mínimo? Mira, ¿cómo funciona? Nosotros somos un agente de compras. Yo vendo servicios, yo no vendo productos. Entonces la gente nos dice, mira, yo quiero buscar el proveedor, lo ayudamos. Oye, yo tengo el proveedor, ayúdame a comprar, yo los ayudo a comprar. Mira que yo necesito el envío y necesito que me ayudes con la aduana. Ok, yo te ayudo con el envío, te ayudo con la aduana. Mira que yo quiero que visites la fábrica y veas cómo es, si es una fábrica que tiene las máquinas y me mandes videos y fotos de toda la visita. Yo voy y las visito. Mira que yo quiero
hacer, yo tengo ya mis productos allá en una fábrica, están listos y quiero que vayas a revisar antes de yo pagarle el chino, porque quiero ver de verdad que tengan la calidad que yo pedí y no me hayan bajado la calidad. Yo voy, reviso la calidad. También quieres aprender conmigo a importar, tengo mi curso de importación, tengo mi libro y tengo mis asesorías personalizadas para las personas que necesitan como algo más específico y quieren hablar conmigo. Esa es la manera de que funciona. ¿Dónde puedo ver los productos? Como ya dije, vendo servicios, yo no vendo productos. Pero yo por lo menos en mi página web, si ustedes entran a pincheli.com, ahí hay una parte que dice productos y yo sí tengo una lista de productos que son las que manejo y son los más importados desde China. Hay muchos ahí, ustedes lo pueden ver. Pero no es que yo vendo esos productos, porque mucha gente viene, ah, bueno, ok, vi los zapatos, por decir. Y entonces dicen, ah, bueno, ¿a cuánto me cuestan los zapatos? No, yo no vendo el producto, tú me tienes que decir, mira, esta es mi fábrica, o búscame una fábrica según mi capital, mi calidad. En China, señores, mira, China es la fábrica del mundo, le fabrica al mundo entero. Y aquí viene gente de África y de Estados Unidos a comprar. O sea, la calidad de África es de este tamaño, la de Estados Unidos es así. Estados Unidos es el cliente número uno de China. Entonces, de ahí, entre todo, entre África y Estados Unidos hay infinitas calidades. Si ustedes escucharon una vez que dijeron calidad A, B y C, eso es mentira. Aquí no hay estándares de calidad con niveles, ni menos por letras. Entonces, cada cliente tiene su calidad y su estándar de calidad y su estándar de cliente y su target de cliente. Entonces, por eso les digo que tienen que tener ustedes definido, ¿ok? ¿Se pueden personalizar? Si pueden personalizar, puedes hacer tu propia marca en China de cualquier producto que tú quieras. Eso es normal aquí en China. Eso es aquí como que, mira, necesito tomar agua. Mira, necesito ponerle mi marca a un producto. Los chinos, ok, sí, mira, cuesta tanto y tanto. Y a veces te incluyen gratis la incluir de la marca del producto. ¿Cuál es el mínimo de compra? No existe mínimo de compra. Cada fábrica en China, que hay 40 millones de fábricas, según el Ministerio de Comercio Internacional, y Alibaba tiene 150 millones de usuarios activos, proveedores que se exponen ahí, que lo dijo Jack Ma, cada quien dice lo que quiere. Y hay fábricas que te dicen, sí, yo te vendo uno, pero te dice, bueno, te cuesta tanto, y después te das cuenta, ay, comprar uno allá me sale más caro que comprarlo aquí en la esquina de mi casa. ¿Por qué? Porque en China comprar es negocio cuando compras en cantidad. Aquí la vida, por ejemplo, yo vivo aquí, es carísimo todo. O sea, yo ya me acostumbré, pero aquí, por ejemplo, no sé, la comida, el transporte, los alquileres, comprar ropa, comprar cosas así. Esto es de verdad caro porque aquí son ciudades súper pobladas. Yo vivo en una de las ciudades más pobladas del mundo, que se llama Guangzhou. Tiene 18 millones de habitantes. El estado tiene solamente 80 millones de habitantes. Y hay demasiada gente, demasiada demanda y todo es carísimo. Entonces comprar, comprar por una unidad no es negocio. Aquí es negocio comprar bastante. Entonces, bueno, sigo por acá. Mira, tú enseñas para comprar por Alibaba. Mira, en mi curso incluye el paso a paso de cómo comprar por Alibaba. Mira, por aquí alguien dejó como un comentario en inglés. Vamos a verlo. Hi, the best products to sell in USA, thanks. Mira, en USA yo manejo muchas cosas. Por ejemplo, tengo clientes que manejan materiales de construcción como lavamanos, pisos, posetas, the shower panels, shower doors. Tengo clientes de ropa también, de zapatos. Tengo clientes de artículos de bebé. Tengo clientes de artículos de niños, de juguetes y de cosas de escolares. Tengo clientes de artículos médicos, de equipos médicos. Es que Estados Unidos es el primer cliente de China. Le he comprado, o sea, tú por donde pases en Estados Unidos, todo dice Made in China. Yo la última vez que estuve allá, que fue hace como 2 años, la verdad yo me impactaba porque yo decía de verdad todo, todo, todo. O sea, no había nada que no decía abajo Made in China. Entonces, bueno, vamos para acá. A ver. Jennifer 17, disculpa, estaba con la pregunta anterior. Si envías contenedores a Montevideo, ¿se puede compartir? Sí, claro, también. Es que no es que a Montevideo se puede compartir o para cualquier, o a este país se puede compartir. Es que internacionalmente existe algo que se llama envíos LCL, es una ley internacional, y tú puedes hacer envíos que se llama Less Than Container Loading, si tú, eso es un término de comercio internacional, y tú puedes importar Less Than Container, que significa menos de un contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Tú no es que, ay, tengo que buscar una gente en Montevideo que comparta conmigo, o Giselle va a tener que tener mucha gente de Montevideo que vaya a juntar para mandar a Montevideo. Las aerolíneas
y las navieras venden sus envíos LCL porque ellas tienen sus barcos donde montan un montón de contenedores y un montón de mercancías de diferentes clientes, y ellas van con sus barcos desde China y se van parando en diferentes puertos donde descargan mercancías y cargan otras, y así van distribuyendo las mercancías en el mundo entero. Entonces, bueno, por ahí ya espero haberme explicado bien, porque yo a veces hablo como bien rápido. Vamos a ver esto. Por lo general hablas de importación a América, pero vivo en Italia. ¿El tiempo es menor? Sí, claro, para Europa más o menos son 20 o 24 días el tiempo de envío marítimo. Envío aéreo son 3 días para Latinoamérica y para Europa también, porque tienes que hacer un proceso de aduana. Y pues bueno, si yo te puedo ayudar a importar a cualquier país. Yo le echo chistes a veces a mis clientes que me dicen: mira, es que yo me voy a mudar, estoy en Chile y ahora me voy a Estados Unidos, o estoy en Venezuela y me voy a mudar a Estados Unidos y yo quiero importar, pero allá, y tú también me mandas para allá. Mira, yo puedo mandar hasta para Afganistán, para donde tú quieras. Tú me dices: yo estoy en China, y yo mando para donde sea. Tú me dices: mira, este es mi destino y yo te mando a donde tú me digas, ¿ok? No importa cuál sea el país. A ver, ¿qué más? Vamos por acá. ¿Cómo ve el mercado de las herramientas? Esa era la pregunta, disculpa. ¿Será que antes había dejado algo como con error? Después saldrá por ahí la pregunta con error. Entonces, mira, el mercado de las herramientas, sí. Las herramientas es uno de los productos también del top 10, del más importado desde de China. Fue en el 2021. Entonces, que son parte de la ferretería también y la construcción. Entonces, si tú necesitas importar, bueno, tienes que buscar si son herramientas que tienen funciones eléctricas. Fíjate en los voltajes, en las fases. Si son herramientas que no tienen funciones eléctricas, bueno, ve la calidad, si le quieres poner tu propia marca. Entonces, bueno, y si necesitas ayuda, aquí estoy yo, te puedo ayudar. A ver, ya, yo creo que, ¿cómo está el mercado de las herramientas? Bueno, esa es la misma persona, sí, ya. Para ver qué... Seguimos con más preguntas por acá. Cintia, ¿cuánto cuesta tu almacén y el envío a Perú? Mira, mi almacén, para los clientes que son mis clientes, que yo soy su agente de compras aquí, que yo hago todo por ellos, yo hago la compra, ustedes le pagan directamente al proveedor, o algunas personas me dicen: mira, yo sí quiero pagar en tu cuenta para que tú me ayudes a distribuir los pagos en varios proveedores, también puedes utilizar mi cuenta de mi empresa aquí. Esas personas no me pagan almacenaje, eso está incluido en mi servicio. Mira, yo tengo aquí mi almacén y tú eres mi cliente y yo utilizo mi almacén. Pero si tú solamente, que también tengo clientes que me dicen: es que yo nada más necesito un almacén, cuesta $0.80 por metro cúbico por día el almacenaje, ¿ok? Entonces, bueno, pueden tomar nota de eso. A ver, vamos a ver por acá qué más. ¿Cuánto cuesta tu almacén? Salió la misma pregunta. Ah, no, es que dijo que no se podía. Vamos a ver qué otra cosa. Aldo Escobar, ingeniero. Hola, quiero importar encendedores desde China y USA. ¿Se puede? De que se puede, se puede. Pero eso va a necesitar algunos permisos y una fábrica que tenga un estándar de fabricación para Estados Unidos. Ya, de hecho, yo he exportado encendedores, lighters, o este, ¿saben? Que sale el fuego. Y estos son productos categorizados o como peligrosos porque son explosivos. Entonces eso también tiene un proceso delicado que se debe hacer. Yo te puedo ayudar con eso, ya tengo experiencia. De hecho, les cuento una historia que me pasó con eso, que yo antes, a mis inicios, que empecé sola en mi empresa, varias personas me dijeron: no, que yo quiero importar encendedores porque realmente es un producto que es muy demandado desde China. Y yo revisaba como todos los permisos y todo. Yo decía: wow, es muy... Y yo le decía a la gente: mira, esto es el proceso. Y la gente: no, bueno, no sé, no quiero, no, es muy difícil, no, no quiero hacerlo. Bueno, cuando ya crecí, tengo ya tantas personas trabajando conmigo, equipos, tengo ingenieros mecánicos, eléctricos, industriales, químicos, tengo profesionales de comercio internacional trabajando conmigo. Un día yo iba pasando por mi oficina y vi un documento donde vi que estábamos ya haciendo el envío de un contenedor de encendedores. Y yo: wow, ¿y esto? Nosotros ya lo estamos comprando. Y me dijeron: sí, sí, está saliendo ya. Es un cliente que compró hace como 2 meses y ya la mercancía está lista. Porque, ¿sabes? En China el proceso de producción puede ser de 30 días, de 45 días, de 60 días. Eso depende de la capacidad de la fábrica, de la cantidad de ventas que haya tenido. Porque hay fábricas que a veces podrían fabricar tu cosa en 15 días, pero resulta que ya tienen todo el tiempo de fabricación vendido y te dicen: ok, yo te puedo entregar a ti esta fecha con este precio. Y pues bueno, me quedé muy impresionada porque dije: mira, ahora estamos enviando cosas que yo hasta pensé que no podíamos hacer o que eran muy difíciles. Y también me siento muy afortunada por la gente que trabaja conmigo, que son gente tan inteligente, tan
apasionada como yo por lo que hacen y están ahí todo el tiempo pensando cómo vamos a exportar, cómo lo vamos a hacer mejor, sí, vamos a buscar los permisos y lo lograron. Un producto súper complicado porque realmente sí es difícil exportar cosas que sean explosivas, inflamables, por lo menos los sprays para el cabello, los maquillajes no se pueden enviar por avión porque son categorizados también como inflamables. Y bueno, mira, yo me quedé impresionada, yo, wow, qué bien, lo logramos. Qué bonito, de verdad. Entonces, bueno, encendedores, bueno, Aldo Escobar, respondiendo a tu pregunta, mira, sí, tienes que buscar la fábrica, si yo también te puedo ayudar a buscarla, avísame en que puedo ayudarte, te puedo ayudar a la exportación, te puedo ayudar a sacar los permisos también, porque yo también ayudo a mis clientes a sacar los permisos en los diferentes países. Si compras en Alibaba una caja de 12 kilos, ¿se necesita pagar adicional además del envío? No sé, esta pregunta no está bien formulada, porque ¿se necesita pagar adicional qué? ¿A qué te refieres que se pague adicional? Hay tres números que tú tienes que sumar para saber los costos de importación. Costo de producto, costo de envío y costo de aduana. Y si vas a contratar una empresa conmigo, serían cuatro. Como yo, cuatro. Porque entonces la gente dice, ah, bueno, y tengo que pagarla a la empresa de Giselle que haga la compra por mí, la revisión de la mercancía y todo el proceso que nosotros hacemos. Mira, dice Briseño 9647, ¿cuáles están los costos de los envíos a Venezuela? 40 IQ. Mira, sí, bajaron como un 10 o 15% desde el año nuevo chino, pero realmente yo no tengo como una computadora aquí en la cabeza para saberme los costos de los fletes para tantos países, y eso lo maneja un departamento en mi empresa que están ahí como 5 personas: Laura, Luis, Flor Ángel, Flor Arguinzones, Lucy, Estela, ya dije más, creo que son más personas que están todos los días ahí cotizando fletes, y yo esos precios no me los sé de memoria. La última vez que lo vi creo que estaba como en 21.800, pero tenemos que ver si ese precio creo que era antes del año nuevo chino. Entonces el ¿cómo se llama? El contenedor de 40 HiQ. Lutz Bombar. Hola Giselle, te admiro por tu trabajo, Dios te bendiga. Gracias, Lutz Bombar, de verdad, que Dios te bendiga también a ti. Y aquí estoy de verdad muy, siempre muy apasionada por hacer las cosas bonitas para ustedes, bien, para que ustedes hagan negocios inteligentes y con ganancias y buenos con China, porque aquí de verdad hay demasiadas oportunidades. O sea, aquí las oportunidades saltan para el techo. Por eso este país tiene ahorita, es un suceso mundial, cómo China ha crecido, cómo tiene tanto dinero. Los chinos tienen demasiado dinero aquí porque las importaciones son uno de los negocios más rentables del mundo. O sea, es tú poder comprar directamente un fabricante aquí a un precio tan bueno. Por eso es que ustedes seguro voltean a su alrededor. Piensen ustedes en la gente que importa, los que venden, vamos a poner cosas sencillas que ustedes pueden ver todos los días, los que importan ropa, los que importan televisores, los que importan computadoras, los que importan zapatos, los que importan la ferretería. Te aseguro que son todos personas con mucho dinero, con muy buenas con muy buenas posiciones económicas. ¿Por qué? Porque realmente aquí el dinero, o sea, de verdad es muy bueno. De hecho, yo misma fui importadora y a mí me fue tan bien en 3 años. Yo importaba carteras y vestidos y ropa a Venezuela, que yo logré poderme venir a vivir a China con dinero en mi cuenta para vivir 2 años sin trabajo. En estos días pensé en eso y dije, porque hay gente que me dice, ay, yo me quiero ir a vivir a China como tú y toda la cosa. Y yo, mira, ajá, pero yo, vea, yo primero, lo que no saben, yo estaba casada, yo estuve 11 años casada con un hongkonés. Y yo tenía una visa de reunión familiar para vivir aquí en China. Si ven mi hija es como medio chinadita. Ella es mix, pero mi ex esposo, que era mi novio desde los 18 años, vivía en Venezuela desde que era un muchachito, tenía como 15 años cuando llegó a Venezuela. Él habla español como nosotros, baila salsa, merengue, come hallaca, tamales, es como un venezolano con los ojos chinos. Entonces él, aparte de que yo también tengo ese background, como esa historia, ¿verdad? Con una persona asiática, que ya yo venía a China desde que tenía como 20 años, vine con él la primera vez de novia a pasear y a conocer a su familia. Después veníamos todos los años, ya cuando nació la bebé, veníamos con la bebé a traer a la bebé con la familia, ya yo conocía China, conocía el idioma, la comida y todo. Y bueno, yo después empecé a importar desde China con unos contactos que me dio él. Él me dijo, bueno, ¿tú quieres emprender en este negocio? Mira, habla con Antonio, que era el señor que siempre les cuento, el señor de los bigotes, un chino gordo, gordo con bigotes, que es muy particular porque los chinos realmente no son muchos gordos y muy pocos tienen bigotes, la verdad. Y pues bueno, después también, porque fui importadora, reuní dinero y dije, bueno, yo me voy para China a buscar oportunidad porque vi una
como una posibilidad de negocios y dije, wow, yo creo que me puede ir bien. Y mucho, ya como la gente me veía importando a mí, mucha gente me empezó a pedir ayuda. Mira, Giselle, pero es que yo también quiero importar unas neveras, quiero importar unos muebles, quiero importar unas esponjas de fregar platos, quiero importar unas botas de seguridad. Un montón de gente empezó como una lluvia, y porque tú importas, y porque tu esposo es chino, y no sé qué, y yo sé que tú me vas a ayudar. Y yo, wow, mira, la gente de verdad necesita eso, yo puedo hacer ese negocio. Entonces, yo me vine para acá con dinero para vivir en China por 2 años. Tranquila, porque dije, bueno, empezar en un país nuevo es difícil, y sabes, un país como China, que es también una cosa como otro planeta, uno viaja acá y esto es otro espacio sideral, diría yo, de otro planeta. Y bueno, gracias a qué, a las importaciones, porque me fue bien. Yo compraba mi ropa aquí re mega baratísima, mis bolsos re mega baratísimos, y lo vendía al precio del mercado que estaba en Venezuela en ese tiempo, y bueno, logré tener ese capital en más o menos 2 años o 3 años. Entonces, pues bueno, ese es el ejemplo que les quiero dar, que fue mi ejemplo mismo. No es que yo voy a decir, ah, bueno, y también veo a mis clientes que van creciendo. La gente, ahí tengo el señor Nelson Montero, que lo quiero muchísimo, y él si ve este live va a saber. Empezó conmigo hablando y tenía $8,000, vendió un carro, pidió un préstamo a un hermano. Eso, no sé, diría mi mamá, se arañó hasta la pared para sacar la platica de donde iba a empezar hasta importar. Y ahora hace compras de 50 a $60,000 cada 2 meses, cada 3 meses, y creció. Así que miren, no es porque yo les quiera vender mis servicios. Si ustedes quieren, van y hacen todos solos, o lo hacen con otra gente, como les dé la gana. Pero de verdad, importar desde China es un negocio demasiado rentable y demasiado bueno. Así que ahí está, en su mano, está al alcance de su mano. Usted le puede dar clic, usted puede entrar al Alibaba a ver los productos. Eso sí, como en todos los negocios, hay riesgos. No vayan a hacer importaciones bobas, o vayan a ser parte de la gente que se cae en todo el proceso. Y por eso se los digo bien claros también. Aquí también esto es como una jungla donde hay un montón de leones y depredadores que están buscando los compradores internacionales estúpidos, que van y compran con los ojos cerrados y mandan el dinero y dicen, ay sí, yo voy a comprar y todo me va a llegar bonito. Ustedes tienen que buscar una fábrica que sea profesional, industrializada, estable, buena, que tenga experiencia para que no esté haciendo experimentos con ustedes de cómo le va a ir. Y también tienen que hacer su inspección de calidad, porque si ustedes van a dejar en manos del azar y de la vida de que a ustedes les van a llegar los productos bonitos y buenos, no, ustedes algún día les va a pasar que van a perder, y pueden perder, además de todo su dinero, pueden perder su nombre con sus clientes, que es más catastrófico todavía, que es la peor pesadilla que le puede pasar a un importador, es que entregues, vamos a poner que tengas una compra, que le ha pasado. En estos días hice en el live, entró aquí un señor árabe de Valencia que le pasó una cosa, que tiene toda la vida importando, que tiene una estructura increíble de importación, que yo me reuní con él hace como 5 años en Valencia, y yo le ofrecí mis servicios a él y a sus hermanos, y me dijo, bueno, no, ahorita no, porque ya yo hago todo, yo hago todo. Bueno, consiguió una venta increíble con una de las empresas más grandes, con sedes en toda Venezuela, y compró unas cosas, no voy a decir todo, porque saben que tengo que respetar la privacidad de los clientes y los productos que importan, pero él entró aquí en vivo, lo pueden buscar en como en 3 o 4 en vivos atrás, y contó su historia de que entonces el chino el día le agarró y le bajó la calidad del producto, y fue lo peor porque ni siquiera lo estaba vendiendo en sus propias tiendas, sino que había conseguido ese cliente tan soñado. Me dijo, la primera vez que me dijo que sí, y yo ofreciéndole para vender, y compré el contenedor completo, y le entregué el contenedor cuando me llamó como a los 3 días, mira, todas las personas están devolviendo el producto porque es una porquería, se apaga, se quema, no sirve, eran de ferretería, no sirve. Y me dijo, perdí mi nombre, perdí mi oportunidad con haber ganado tanto dinero con esa gente, y perdí la plata porque el chino, desgraciado, o sea, un mamarracho. Y de verdad también, una cosa buena es que ahí él me dijo, ya voy a contratarte porque no quiero arriesgarme a perder mi dinero así, y aparte este chino que me está haciendo trampa cada rato. Y ahora estoy trabajando con él, y no van a creer que el chino le volvió a hacer trampa. Le dijo, mira, ahora Giselle con su empresa es mi representante en China, y te voy a comprar otro contenedor, porque realmente el chino de verdad sí tiene como una línea de productos que él necesita mucho. Es un tema más largo para contarles, pero él me dijo, bueno, me hizo eso, pero puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda, que le salió mal la cosa, que el gerente no mandó bien la orden de producción para hacer la broma, y lo mandó con el menos calidad sin querer. Y bueno, le compró. Ahorita, antes, estando yo aquí haciendo toda la transacción, mire, el chino no quería que fuéramos a revisar los productos porque sabe que está haciéndole trampa, y no quería que fuéramos a revisar el cargado del contenedor. Eso fue de verdad, o sea, no saben cómo estaba haciendo maromas y trampas para poder
para poder hacerle trampa a él también y volverle a bajar la calidad y mandarle menos producto, porque eso también me había dicho. Y los otros contenedores también, cada vez me llega menos producto, me llega 10% menos, me llega 15% menos, me llega 8% menos. ¿Y por qué me está robando? ¿Por qué cada vez que yo pago y por qué me tiene que llegar 8% menos o 15% menos? Estoy cansado, me dijo, y por eso quiero que tú estés allá y lo hagas tú. Bueno, y imagínense que les quería hacer la misma trampa y yo agarré y le dije, no, no te vamos a pagar. Y bueno, me puse a pelear con él y ahorita tenemos en el bolsillo más o menos como $54,000 de él. Y le dije, no te vamos a pagar, vas a entregarme el contenedor y lo voy a revisar en Venezuela otra vez porque no me dejaste revisarlo todo. Hizo como todo un plan, una maroma. Ustedes no saben que es muy largo contarlo aquí, pero se hizo un desastre en diciembre. Yo no podía ni dormir pensando, este desgraciado cómo nos quiere hacer trampa y nos dice que vengamos más tarde y que todavía no hay, no tenía el carrito para el montacarga para sacar las cajas y era que no quería que revisáramos. Pero bueno, ahí le agarré y dije, no te pago si no me das mis documentos y te pago tanto y me quedo con tanto hasta que no lo revise. Y al final lo logré, menos mal, de verdad. Aunque yo le dije que me quería quedar con más y al final tuve que negociar con él, pero bueno, nos quedamos con un dinero en el bolsillo porque ahora cuando llegue a Venezuela, cuando pase la aduana, yo misma con mi oficina de Venezuela vamos a abrir ese contenedor y lo vamos a revisar y vamos a tomar videos. Y no es la idea de hacerle trampa a él porque nosotros no somos tramposos ni ladrones como él. Lo que vamos a hacer es ver, mandaste todos los productos. No falta el 8% o falta el 15% como los otros contenedores, entonces te voy a pagar menos el 15% por tramposo. Y le dije a este señor, no vamos a trabajar más con él, vamos a buscar otro proveedor, porque si le descubrimos ahorita que hizo eso, de verdad, ya no vale la pena. Ni que tenga el producto a buen precio, ni que la verdad maneja una línea. Ese proveedor es un trader y maneja toda la línea de productos que el cliente necesita, que maneja áreas de ferretería. Entonces también es muy cómodo trabajar con él porque es un solo proveedor y tiene como 18 líneas de productos y tú le compras a él y él te pone todas las 18 líneas de productos juntos. Entonces por eso, pero le dije, mira, hay que hacer el esfuerzo porque no vale la pena que pagues la comodidad para que ese malandro te esté robando. Entonces, bueno, gente, por aquí sigo con la, sigo con las preguntas. María Angélica Espinosa, me imagino. Feliz noche, quisiera importar libros, es un buen producto. Mira, libros, la verdad nunca he escuchado de gente que importa libros desde China. Yo creo que no debe ser muy buen producto, porque nada más el costo del flete del libro, yo exporto papel en bobina que usan las empresas para imprimir los libros y otras cosas. Entonces, no sé, pero los libros nunca he escuchado. De pronto yo creo que sería mejor que tú buscaras cómo imprimirlos en tu país. ¿Cuál es el costo del Ocean Freight a Venezuela actualmente? Dice J. Molibeire CCS. Mira, el último precio que vi fue como 21.800, pero como les digo, yo no manejo la cotización de los fletes. Pídanlo por privado. Diga, mira, quiero que me digan cuánto cuesta un contenedor de 40 pies o de 20 pies desde Shanghai a Puerto Cabello, por ejemplo. Y mis chicas, es como, imagínense que yo tuviera una agencia de viaje y ustedes me preguntaran, mira, ¿qué cuánto cuesta de Quito para Miami? Y yo, a lo mejor me lo puedo saber si lo manejo mucho, pero yo no soy la que estoy cotizando. O de Quito para Valencia, España. No sé. No me sé todos los precios de todos los fletes. A ver, vamos a ver qué más preguntas por acá. Hola, ¿puedo llevar mercancía de USA a depósito a Amazon? Cando Roberto. Sí, de hecho eso es uno de mis trabajos y es más, es una de las cosas que también hago muchísimo. Es que mis clientes, que tengo clientes en todas partes del mundo, hasta gente que, por ejemplo, gente en Venezuela que vende en Amazon Estados Unidos, gente en Colombia que vende en Amazon Estados Unidos, gente en Inglaterra o en Australia que vende en Amazon Estados Unidos, y ellos nunca ven sus productos, solamente compran en China, hacen todo su diseño, normalmente esas personas todas tienen marca propia. Y nosotros aquí hacemos el etiquetado o le pedimos a la fábrica que le ponga todo el etiquetado y mandamos directamente desde China a los almacenes de Amazon y tú estás después revisando todas tus ventas y todas tus cosas. Entonces, a ver, Teres Post, ¿recomiendas comprarle todos los productos a una sola fábrica? Mira, es que eso no va a depender, eso no es que yo te lo recomiendo o no. Hay veces que es bueno porque van a tener mejor precio y hay veces que no es bueno, sino que tú tienes que buscar varias fábricas y tú agarras y les dices a todas, me entregas en esta dirección y de esa dirección mandas todo al país a donde tú vas. A ver, seguimos por acá. Alejo Cobar. ¿Cómo ves la importación de gorras, caps a Colombia y qué sabes de los impuestos acá? Es muy estricto.
Mira, los impuestos en todos los países existen y yo tengo clientes que pagan hasta 40 y 50% de impuestos y todavía venden sus productos y es rentable. Hay unos productos que sí tienen protección para la producción nacional y no es muy rentable, o son muy, a menos que tengas una marca muy famosa o una marca que vayas a vender de lujo, vale la pena llevarlo. Las gorras también, gorras es un producto que sale demasiado barato en China. Yo he trabajado con compras de gorras. Hay precios que sí me lo sé, gente. Me encantaría tener como, no sé, una memoria así increíble que yo me supiera todos los precios de todo para darle como los precios así referenciales de todo. Pero más o menos he comprado gorras hasta en 0,16 centavos, imagínate. Para un cliente de Panamá que compraba por contenedores. Un contenedor le caben 56 mil gorras, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, también la calidad, ¿no? Tienes que ver. Pero eso, hay precios de todo, porque he comprado gorras también de $2.50, $2.30. Tienes que ver la calidad. Pero sí, gorras es muy bueno. Y tú tienes que ver, en Colombia, por ejemplo, es un país donde hay bastante producción nacional y también hay competencia. Hay muchos colombianos que importan desde China. Tú lo debes saber, porque si estás en Colombia, voltea alrededor, muchos productos son importados de China o la materia prima la traen de China. Entonces yo te aconsejo que tú te hagas un presupuesto y digas, ok, bueno, yo voy a invertir, vamos a poner 10 mil dólares o 20 mil o 50 mil o 100 mil, no sé, hay gente de todo tipo. Entonces y con eso vas a buscar el precio y vas a sumarle al precio de la gorra el costo del envío y el costo de la importación. Voy a hacer un en vivo con un agente de aduana de Colombia pronto. Entonces voy a estar, no tengo en la agenda ahorita algo nuevo que les voy a contar que se me ocurrió hacer este año ahora que voy a tener invitados en vivo. Ahora tengo un en vivo pronto con un agente de aduana de Colombia. Tengo un en vivo con un agente de aduana de Chile. Voy a tener un en vivo con mis gerentes de aduana en Venezuela, porque la aduana en Venezuela la hago yo, o sea, con mi empresa Pinchilí que está registrada allá. Voy a tener un en vivo con Miguel Paredes, que es el chico que empezó con $100 y va por 16 mil, que le dije, mira, ¿quieres hacer un en vivo conmigo y hablar ahí de tu historia? Me dijo, sí, está bien, lo hago. Yo siempre lo he nombrado, mucha gente lo ha escuchado. Una vez un hombre me dijo que estaba, no sé, sabes, esa gente que está llena de odio, que nunca falta la gente odiosa. Eso no te lo crees ni tú misma. De que Miguel empezó con $100 y va por 16 mil. Y yo, bueno, mira, si no me quieres creer es tu problema, pero yo sí de verdad conozco a Miguel y Miguel está ahí. Y ahora me acuerdo de ese señor, no sé si era un señor o un muchacho, una gente esa que son haters, que dicen comentarios feos y digo, ay, ojalá vea este en vivo para que vea que sí era verdad. Y entonces, bueno, a ver, ok, necesito importar de papel de bobina para Ecuador. Es fácil importar, mira, papel de bobina. Desde China hay muchísimas fábricas, hay muy buenos precios, hay muy buenas calidades. Tienes que definir si es papel virgen, si no es virgen, cómo es el gramaje, la blancura. Yo te puedo ayudar a buscar la mejor fábrica desde China y te puedo ayudar en Ecuador. También tengo un agente de aduana al cual también voy a invitar a los en vivos para que esté aquí y vamos a hacer hablando de la importación y la aduana con un agente de aduana de Ecuador. De hecho, yo tengo uno con Argentina, que lo pueden buscar en los live anteriores, que se llama Andrés González. Yo hice un en vivo con él de cómo se hace la aduana en Argentina, y él es agente de aduana en Argentina, y estuvo buenísimo. Lo que sí te voy a decir, ¿verdad? Que dije, lo tengo que decir. Miren, les voy a contar una cosa que estoy viendo acá. Hay dos trampas que están demasiado ahorita en auge, que digo, wow, pero será, ¿por qué? ¿Por qué sube la trampa ahí? Es en papel y en, ¿cómo se llama? Ronald Monroy dice que sí trabajó con personas de RD. Sí, tengo muchos clientes en República Dominicana. Mira, que la trampa, últimamente han venido demasiados clientes porque hay mucha gente que viene a mí ya estafados, con el problema, con un desastre, la vida hecha del negocio, que no hicieron las cosas como eran. Y me vienes a pedir ayuda y me dices, ay, mira, me pasó esto. Dos productos en los que están haciendo demasiada trampa es el papel y el acero. El acero. Entonces, pilas, la gente, mucha atención con eso, ¿ok? Por acá, vamos a ver qué dice. Cintia 6, ¿en cuánto tiempo se hizo de 100 a 16 mil? Oye, vamos a ver el video, el en vivo con él. Yo no sé, yo no, de verdad, nunca le pregunté en cuánto tiempo, porque él vino un día a mi Instagram y me dijo, yo quiero agradecerte porque yo te quiero decir que yo empecé con $100. Él empezó importando desde eBay de Estados Unidos, es venezolano.
creo que es de Táchira, si no mal recuerdo. Y me dijo, yo empecé por eBay con $100, yo veía tus videos y tus cosas, y ahora, bueno, ya yo después decidí contratar a tu empresa y trabajar a tu empresa cuando crecí, porque lo que sí tienen que entender es que mi empresa no puede ayudarte a hacer compras de $100. Yo siempre doy este ejemplo básico y simple. Cuando tú vas a contratar a alguien que te ayude a limpiar tu casa, es porque vas a limpiar la casa completa y vas a hacer un montón de trabajo. Tú vas a tener una taza que lavar de café, no vas a llamar a una señora que te ayude a lavar la taza de café. Más o menos así conmigo. Si tú vas a comprar $100, tú no puedes contratar a una persona que vaya a hacer todo por ti, porque mis costos también son importantes. ¿Cuánto te va a cobrar la persona para irte a lavar la taza de café? ¿Cuánto gasta en el transporte? ¿Cuánto gasta en el tiempo y todo eso? Entonces, lo mismo. Yo no tengo un mínimo de compra, pero, por ejemplo, si yo voy a ser tu agente de compras, nosotros tenemos un mínimo de comisión de $480. Y después de esos 400, nosotros cobramos el 8% para menos de $10,000, el 8% de tu compra con la fábrica. Si es menos de $10,000, si es más de $20,000, cobramos el 5%. Pero entonces, si ese 8% es menos de $480, tú no tienes que pagar los $480. Y si tú vas a comprar $100, tú no vas a poder, vas a pagar $480 de alguien que haga las cosas, que te cuide toda tu importación acá. Entonces, tienes que lanzarte a la deriva a hacer las cosas por ti misma y con el riesgo también, porque hay riesgos, no todo es color de rosa. Y así hizo Miguel. Entonces empezó por eBay con sus $100 y trajo unas cositas que no, después él verá si cuenta sus productos o no, porque son cosas privadas que yo no puedo estar ventilando, porque si no todo el mundo va y se copia y le empieza a importar todo lo mismo que él. Y entonces, y así fue, y fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta que, bueno, ya llegó a mí, me dijo, ya estoy bien y quiero ahora que tú me ayudes a hacer mis envíos y quiero que me ayudes en todo, porque ya llegué al punto. De hecho, cuando él ya me mandó ese mensaje, ya le estaba trabajando con nosotros. Él vino a mi Instagram y me dijo un día, mira, que yo te quiero agradecer porque yo empecé con 100 y gracias a todos tus videos y todas tus cosas que yo aprendí de ti, de tu canal de YouTube y de Instagram y todo lo que me has enseñado, hoy en día puedo decir que llevo compras de $16,000 desde China en Alibaba. A ver, entonces vamos por acá. Ay, seguimos por acá. Otra pregunta. Seguimos, a ver. Brooklyn Sweet Perú. ¿Cuál es la disposición que uno tiene de requerir hacer importaciones en grandes cantidades? La disposición la estableces tú, Brooklyn. Tú puedes tener la disposición que tú quieras. No sé, esa pregunta creo que estaba mal formulada. Vamos a ver qué otra pregunta por acá. Hay veces cuando le digo preguntas, ahí dice, esta pregunta no se pudo hacer. A ver. María Angélica Pi. Feliz noche, quisiera importar libros. ¿Es buen producto? Yo creo que esa pregunta ya la vimos, ¿no? A ver, por acá. Samuel Vivo, ¿qué hago para trabajar con ustedes desde Maracaibo? Mira, Samuel, lo primero que tienes que tener es definido tu producto. Si no tienes tu producto, también te recomiendo mi listado de productos que ya dije, que ahí tengo todos los productos más importados desde China, con todos los catálogos y todos los proveedores ya verificados. Cuesta $350, que le sirve mucho a la gente que está buscando oportunidades. Y que además cada 6 meses vamos a meter ahí lo nuevo, lo que está en auge, como que cuando salieron los spinners, que fue una cosa mundial. Cuando apenas salgan las cosas, los metemos ahí y decimos, mira, este es el proveedor, este es el producto que está ahorita de demanda, y ahí lo metemos, ¿ok? Son muchos productos, muchas áreas. Y después tienes que calcular, bueno, cuánto es el dinero que tú vas a invertir, cuánta cantidad de productos voy a importar este producto, son tantas cantidades, y nosotros te ayudamos con toda la parte de la aduana en Venezuela, así que no te preocupes. Miren, me estoy dando cuenta que ya son las 9:08, ya tengo 1 hora y 10 minutos hablando por acá, o 8 minutos. De verdad, este live ha estado demasiado bueno, me encanta contarle todas mis historias y que ustedes vean todo, pero voy a responder unas cuantas preguntas más del chat y ustedes van a ver. Mira, una cosa que les voy a explicar, que este live queda grabado. Después que yo cierro aquí, ustedes pueden ir al Instagram y ven ahí al live y lo pueden ver todo completo. Quiero importar sets de cocinas. ¿Necesito alguna licencia? ¿Para qué país? Ángel Matt. ¿Puedes? Anthony Caima. ¿Puedes importar fuegos artificiales? ¿Cuál es el precio por CBM si movemos un contenedor de 40 pies? ¿A qué país? Anthony Caima. Y los fuegos artificiales sí se pueden importar desde China. Lo que sí vas a necesitar son unos permisos especiales porque son productos explosivos e inflamables. Buenas noches. Quiero importar productos de fiesta. Hangan Gear R. Puedes importar productos de fiesta. Es uno de los productos más importados de China. Aquí están los mejores precios, los mejores diseños, todo lo nuevo, todo lo super cool, super bueno. ¿Dónde se ven esos productos, amiga? Mira, pida por privado el mensaje. Manda un mensaje y diga, yo quiero ver cuál es la línea.
lista, qué productos incluye el listado de proveedores de Pinchili con sus catálogos. Y yo te lo paso y vas a ver todos los productos que incluye. Como te digo, cuesta $350. Tú entras ahí con tu email, con tu clave y vas a ver un menú desplegado con todo: bicicletas, productos de cocina, llantas, electrónicos, ropa, zapatos. Ahí hay de todo. Y, todos los, y aparte abres y ves todos los catálogos y cada 6 meses te va a llegar la actualización con los nuevos. Esa lista de los productos es por país, no es por país, eso es una lista de productos de los más importados desde China, solo en China, no de otros países. M. Camila Henao 17, ¿qué recomiendas más, Expo de Cantón o Mercado de Yibú? Mira, son cosas totalmente diferentes. El Mercado de Yibú es un mercado de un poco de chinos que montan tienditas ahí y ellos venden productos, son distribuidores al mayor. Ellos no son fabricantes. Todos te van a decir que son fábricas. Y siempre lo he dicho. Aquí los chinos en primer grado le dicen 2 más 2 es 4. Y ustedes siempre que le pregunten que si es fábrica, usted va a decir, sí, soy fábrica. Todos aquí te van a decir que son fábricas y no son fábricas. Entonces, y el mercado de Yibú, por ejemplo, a mí me da un poquito de nervio. Y no, de verdad he trabajado muy poco con ese mercado. Porque como son stocks, lo que venden ahí, hay muchos productos con defectos y bajas calidades. Si tú eres de las... Yo he trabajado con ese mercado porque hay clientes que yo tengo que venden productos de muy baratos para mercados muy baratos, para gente muy como de bajos recursos económicos, y eso es lo que ellos buscan. Entonces, mira, no me interesa, yo compro lentes y yo quiero el lente más barato de China, que cuesta, por ejemplo, 0.35 centavos un lente Ray-Ban, porque yo lo vendo en el mercado más barato y de la gente más pobre de mi país. Entonces, bueno, vamos y compramos en el mercado de Yibú. Pero si tú no eres de ese tipo, no te recomiendo el mercado de Yibú. Okay. Y también hay demasiadas trampas. También he escuchado tanta gente que le han robado en ese mercado, que le demuestran el zapato bonito, que le muestran los maquillajes, el producto de quincallería, de bazar, de fiesta, súper bonito. Y después cuando le llega una cosa rota, fea, horrible. Entonces también ten mucha atención ahí. A ver, ¿tienes manufacturadoras de botellas de vidrio, Gustavo? Yo en el listado no hay tipo, no incluí maquinarias porque las maquinarias es muy amplio la necesidad y no son como los productos de tendencia, ¿no? Que es lo que incluye el listado que estoy hablando. Los manufacturadores de botellas de vidrio te puedo ayudar a buscarlos, ya he trabajado con eso. ¿Se comparte el contenedor? ¿Se puede compartir el contenedor? Sí. ¿Importa zapatos de niños? Sí, trabajo con zapatos de niños. Elías Chouro también. Yumil Castañeda, ¿cuál es el precio de buscar proveedores por su parte? Desde $380. Tú me dices, mira, esto es todo lo que yo quiero buscar, o este es lo que yo quiero buscar, y yo te digo, mira, este es el precio. La lista de los productos son más vendidos en Venezuela, también en Venezuela. Son para todos los países. Tú en China, ahí está, o sea, por lo menos, o sea, ahí vas a ver una fábrica de zapatos y tiene colección para todos tipos de país, y también va a tener tú puedes decirle, mira, quiero este modelo, y ellos te lo van a hacer también. ¿Hay repuestos de auto en su catálogo de productos? También hay repuestos. Daisy, no es Castillo Starting Following You. Eso no era una pregunta. Liliana, ¿aconsejas entonces para los que vamos a comprar poco hacerlo por Alibaba, el transporte y la aduana, podemos usar tus servicios? Mira, el Alibaba, te digo que poco, dependiendo de qué tamaño es poco para ti, porque Alibaba también es una plataforma de conexión de negocios a negocios. Entonces en Alibaba no es que tú vas a poder comprar a $500 o $1,000, tienes que comprar al mayor por cantidad de piezas. Si tú vas a comprar menos de $5,000, menos de $10,000, te digo que vayas a AliExpress, que es más de, es una plataforma de venta de negocios a personas. ¿Cómo me río, Erika? Más, ¿por qué te ríes? Porque yo he hecho unos cuentos muy chistosos, ¿cierto? A ver, Ana Sport, buenas noches, ¿qué tal la ropa deportiva? Súper buena la ropa deportiva en China, hay de todas las calidades y muy buenos precios. Más o menos, ¿cuánto cuesta el contenedor y el flete? ¿A dónde, Robert Hill? Eso es como que, mira, me quiero ir de vacaciones. ¿Cuánto cuesta irme de vacaciones? ¿De dónde? ¿De dónde para dónde y de qué tamaño es el contenedor? Hola, Giselle, ¿me recomiendas para vender aquí en Italia con poco capital? Mira, de verdad, yo no te puedo decir como que puedes vender en Italia, porque Italia también tiene muchos productos importados desde China. Podrías pensar de pronto, bueno, algo como sencillo, porque es que también hay productos que son más complejos. De repente accesorios de teléfonos o también la ropa deportiva, de repente utensilios de cocina con tu propia marca, que los vendas en Amazon Europa o en alguna plataforma de venta en Italia, repuestos, los repuestos de electrónicos, repuestos de maquinaria si los conoces también.
A ver, valor de flete de un contenedor a Chile aproximadamente. Mira, no me sé ese número de memoria, pero te lo puedes pedirlo por privado y nosotros te lo mandamos. Y tienes que decirnos desde qué parte de China. Recuerda que China es demasiado gigante. Yo vuelo dentro de China 8 horas de un punto al otro punto. Entonces, los precios varían también si es desde Shanghai, desde Chengdu, desde Shenzhen, desde Guangzhou, desde Foshan. Ajá. Pero me están cobrando 550 por buscarme un proveedor, me podría decir, porque me asignaron a Alejandra. Sí, es que mira, los productos varían, desde $380 a Yumil Castañeda. Yo he hecho búsquedas que cuestan $1,450 también. Entonces tienes que ver qué producto nos estás pidiendo buscar, porque no es lo mismo buscar un zapato a buscar una línea de producción de mermelada. O sea, hay de todo. O hay gente que da listas también, mira, es que yo quiero buscar todos estos descartables médicos, son guantes, inyectadoras, gasas, catéteres, vías, todo eso, y no puede ser $380, son más. Porque ¿qué vendo yo? Yo vendo mi tiempo de hacer la búsqueda y aparte que somos unos profesionales en buscar las mejores fábricas aquí en China y con los mejores precios y negociar los precios y las cantidades de compra. ¿Por qué demora tanto el envío marítimo de Venezuela? Tarda como 4 meses, ¿no? Bueno, hay unos barcos que se han parado en algunos puertos porque los puertos han sido cerrados por el COVID, pero normalmente el envío a Venezuela, si es un contenedor completo, tarda 45 días. Lo que sí tarda muchísimo, uno, Dan Marque, es que si mandas a Venezuela por la crisis realmente, los envíos LCL, si tú nada más mandas solito y no te consolidas con todo el grupo en un solo contenedor, tu mercancía están tardando muchísimo para llegar a Venezuela. Te admiro, eres una mujer empoderada con un ángel de bendiciones. Cris Urenea Arciniegas, gracias por esas palabras de cariño. Qué bonita, qué bonita. Listo, ya te escribí a tu Instagram por tu sinceridad, Erika Armas, en Colombia. Qué bueno. Yo de verdad ya perdí aquí la pena. Les cuento que yo cuando empecé con este Instagram, yo ni hablaba, yo tomaba videos en silencio. Yo digo, la gente diría, qué pánico, ¿quién está detrás de esa cámara? Yo iba por toda la Feria de Cantón y grababa, pero es que me daba un pánico a mí hablar. O sea, yo era como que, no, qué pena, van a decir que soy loca, que fea mi voz. Y sabes que uno se escucha a uno mismo siempre y uno escucha la voz de uno y uno dice, qué feo me escucho. Y después ya, bueno, ya tengo 8 años acá, ya a mí no me da pena. Mire, salgo con una mancha, se me para el pelo, les digo, estoy despeinada, me tomo el café, a veces sale el gato de mi hija que ya se sabe la historia del gato, que gracias al gato mi hija habla chino, porque cuando me mudé aquí mi hija lloraba, bajó de peso, una depresión, porque no quería hablar chino. Me decía, mamá, yo no quiero hablar chino, es muy difícil. Y un día me llamó la maestra y me dijo, mire señora, por favor, hable con su hija, porque estamos en plena clase de chino mandarín y su hija va y dice en voz alta, tenía 6 años, estaba en primer grado. Y su hija dice, yo no sé por qué tengo que aprender esta lengua. A mí no me gusta delante de todos los niños. Y yo, Cristín, se llama Cristín, yo, Cristín, no digas eso en el colegio delante de los otros niños. Y ella, no, mamá, yo no me gusta ese chino. Y entonces yo como sabía que ella quería una mascota, yo dije, bueno, ¿cómo la motivo para que no llore más? Porque me tenía verde todos los días con la lloradera que el chino, que era muy difícil, que el chino. Y yo, bueno, mira, yo no te quería comprar una mascota, pero el día que aprendas chino te compro tu mascota. Y ella quería un gato. Yo quiero un gato, yo quiero un gato. Y yo dije, yo, bueno, un gato. Y yo te compro el gato. Bueno, señores, pasaron como 6 meses y esa niñita se me paró un día enfrente y me dijo, mira, mamá, ya hablo chino. Y ya me vas, vamos ya y vamos a comprar mi gato. Y tuve que ir a la tienda a comprar el gato. Y yo, bueno, yo no quería el gato, pero ahora quiero el gato también. Ahora lo quiero mucho. Se llama Fluffy, es todo amarillo, los que lo han visto, se ve como Garfield. Y me tiene los muebles destruidos porque sabes que le corto las uñas, pero ahí se jala sus uñas y le compro los cositos para que, ¿cómo se llama? Para que se jale las uñas, para que se rasque las uñas. Igualmente me destrozó el sofá. Pero mi hija habla chino y no fue tan traumático gracias al gato. Y bueno, y ustedes también hasta conocen ya al gato que a veces sale miau, 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 y yo lo muestro acá. Entonces, ya perdí la pena. Ven que todo es así en la vida. Uno lo que tiene que es que lanzarse y decir, bueno, lo voy a hacer. Y aparte no prestarle atención a la gente, porque siempre va a venir ¿cómo se llama? Siempre va a venir un negativo, un criticón,
una gente el otro día, ya les dije que vino uno el otro día, me dijo que ahí sí van a mi Instagram hoy, van a ver un idiota, porque era un idiota, que me comentó una foto y me puso, abajo la basura de China, no quiero nada chino. Y le dije, sí, empieza botando el celular desde donde escribiste este mensaje, después vas y botas la computadora, vas y botas el televisor y cuidado cuando pases por el closet te quedas desnudo. Porque seguro la ropa o es toda china o si no, mínimo la materia prima es china. El botón, el hilo, la tela puede ser china. Así que bueno, esa es la historia, gente. Entonces, a ver, ¿cuándo van a bajar los precios de los contenedores de China a Venezuela? Bueno, ya bajaron como un 10, un 15% más o menos de lo que estaba en Año Nuevo chino. Miren, yo me empecé ya a despedir hace 10 minutos. Dije, voy a responder unas más preguntas y ya las respondí. Ahora sí me voy a ir para empezar con mi lunes. Saben que el lunes es mi día preferido. Les mando muchos abrazos. En las semanas estoy tratando de hacer varios live a la semana. Voy a tratar de hacer otro live para verlos y hablar con ustedes y responder a todas sus preguntas. Sé que tienen muchas dudas todos. Yo los entiendo. Yo también cuando empecé a importar estaba así como que, ¿qué voy a hacer? No sé. Yo lo veía como una nube. Así yo veía como que, ¿cómo va a pasar todo? Pero de verdad no es tan difícil. Yo les explico. Yo de verdad quiero explicarles a cada uno aquí cómo pueden hacer importaciones. Es súper fácil, gente. Por eso el mundo está globalizado y por eso ustedes ven los productos importados en todos los países. Lo que pasa es que tienes que saber los puntos. Es como cuando vas a montar bicicleta, al principio te caes, te das vuelta, no sé qué, pero en el momento que ya sabes darle al pedal, ra, 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 mire, te vuelves una maquinita. Y así somos todos los importadores y toda la gente que trabajamos en este mundo. Les mando un abrazo desde China. Feliz semana, feliz domingo por allá. Y Erika riéndose de mí. Bueno, chao. Qué bueno que les alegre el día también, ¿no? Todo es negocio y dinero. Me encanta también contarles historias que se alegren. Que estén muy bien. Un beso y un abrazo. Chao.